les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a BTV al Día. Hoy en horario especial, arrancamos una horita antes, a las 18, para llevarle las principales noticias de lo que aconteció en esta semana que ya va culminando. Semana que termina, pero semana que va a comenzar el lunes con la primer cadena de radio y televisión que vamos a tener de este periodo de gobierno. Va a ser la cadena del PIT-CNT a favor de la reforma de la seguridad social. Bueno, obviamente que este tema, que va a estar en boca y ha estado en boca de todos, ha generado distintas repercusiones a lo largo de la semana. Volvió a hablar el presidente de la calle Pou, dijo que es un desastre. Habló Mujica, habló la calle Herrera. Bueno, tampoco están muy a favor de este plebiscito del PIT-CNT. Habrá que esperar al lunes a las 18, bueno, para ver los argumentos por parte de la central sindical. Pero si les parece, vamos a comenzar compartiendo cuál fue la resolución que firmó el presidente de la calle Pou y, bueno, también las distintas repercusiones que se han generado sobre este plebiscito. Este martes se confirmó que la cadena nacional a favor del plebiscito por la reforma de la seguridad social será el próximo lunes 14 de octubre a las 18 horas. En un documento firmado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dice que los servicios de radio y televisión abierta, los servicios de televisión para abonados en sus señales propias y las señales de televisión establecidas en Uruguay que sean difundidas o distribuidas por servicio para abonados con autorización o licencia para actuar en nuestro país, están obligados a integrar las cadenas oficiales de transmisión simultánea que determine el poder ejecutivo por resolución fundada. Luego de conocida esta noticia, la calle Pou estuvo en Pando participando en la inauguración de una planta industrial en la que se reciclarán botellas de plásticos usadas. En su discurso, el mandatario se refirió al plebiscito y afirmó que no hay ambiente que pueda arreglar este desastre. Si todos piensan en sus hijos como debería ser, no les quepa menor duda que más temprano que tarde, reciclar, reutilizar va a ser más conveniente, no solo moral mente, sino también económicamente. Entonces puede ser que la curva de aprendizaje sea más compleja, pero mejor ser el primero, y después ser el mejor, y después ser el más eficiente. Y entonces hoy me parece que se está alineando algo que para quienes tenemos una visión optimista de la humanidad se tenía que dar. Y cuando la economía que permea por lo general todos los estratos de gobierno privados realmente hace esa apuesta como la está haciendo a nivel de Estado, va a generar que recibamos financiación más barata. Me veo tentado a hablar del plebiscito, pero no lo voy a hacer porque no hay ambiente que pueda arreglar ese desastre. Cierro paréntesis. El expresidente José Mujica se refirió al plebiscito de la seguridad social y dijo que crea una circunstancia dramática para el gobierno y el país. En diálogo con El Observador, Mujica indicó que nuestro país necesita una política de enfrentamiento a los problemas futuros de la sociedad de la seguridad social, pero no mediante un plebiscito. Mujica valoró la actitud del presidente Luis Lacalle Pou de impulsar una reforma jubilatoria, pero se mostró en desacuerdo con la forma en que se hizo e informó que una de las cosas que le planteó al presidente en una reunión es la creación de un sistema de ahorro nacional para gastar dentro de 20 o 25 años para no quedar descalzos generacionalmente, según afirmó. Seguimos en tema porque el presidente del Banco de Previsión Social, Alfredo Cabrera, se refirió al impacto económico y financiero que generaría la aprobación de este plebiscito y dijo que el costo estimado inicial sería de más de 1.000 millones de dólares. ¿Y tiene claro cuánto sale el asado? Sí, en nuestra estimación. Porque una de las cosas que dicen los impulsores de la iniciativa es, está bien, me hablan del costo, pero bueno, la realidad es que le llegaría un montón de dinero al BPS, que hoy por hoy no lo recibe porque lo deriva para la SAFAP, y que eso serviría para pagar el asado los primeros años. Los únicos números que se conocen son los que realizó el Banco de Previsión Social. El único estudio que existe sobre las consecuencias económicas y financieras del plebiscito es el estudio que hizo la Asesoría General de Seguridad Social del Banco de Previsión Social, que es el departamento actuarial más grande del Uruguay y el que ha trabajado siempre con las mismas personas en distintos gobiernos. O sea que es un equipo técnico de excelencia, ¿no? Gente preparada para hacer esto. La definición es que el costo inicial es de 1.037 millones más de dólares y un incremento exponencial. ¿Por qué? Porque si yo bajo la edad y aumento el beneficio,
yo voy cada vez teniendo más jubilados, porque bajó la edad, o sea, el stock de jubilados, que es una palabra espantosa, pero es lo que generalmente usan los técnicos, va a aumentar. Si las personas se jubilan antes, cada vez, lo que hablábamos recién, va a haber más jubilados. Esos 1.037 millones, algunos de los defensores dicen, no son 1.037. Pero no me dicen por qué no son 1.037. En realidad me dicen un titular, que es que son personas y no prestaciones. Pero la papeleta dice prestaciones. Por su parte, el expresidente de la República, Luis Lacalle Herrera, padre del actual presidente de la República, dijo que si se aprueba el plebiscito contra la reforma de la seguridad social, traerá una emergencia económica, tributaria y política para el país y también para el próximo gobierno. Más allá del tema electoral, el tema de que no se apruebe esa reforma es muy importante, porque representa para cualquier gobierno, quien sea el que sea electo en noviembre, si llega a tener el peludo de regalo de la reforma aprobada, realmente hace muy difícil el próximo gobierno. Va a ser una emergencia tributaria, económica, política. Realmente es una muy mala iniciativa. Y es lo que estamos tratando de explicar, que la gente que tiene ahorros en las AFAP van a ser expropiados y van a ir a una bolsa común, cuando son individuales de cada uno las sumas que tienen, que va a haber una rebaja de la edad de jubilación, cuando lo lógico es que primero se vive más, pero además el sistema no es financiable así como estaba, y por eso la reforma agregó un poco de años. Entonces me parece que es la prioridad, más allá del tema electoral, que por supuesto vamos a acompañar a Delgado, es tratar de desactivar esta mala iniciativa. Si sale esta reforma en materia tributaria, va a tener que pensar en aumentar. En materia de recortar, va a tener que recortar, porque esto se va a llevar mucho dinero. ¿Dónde va a recortar? Bueno, cada gobierno sabrá. Emitir es una locura, pedir prestado para pagar es otra locura. Mire que le plantea un problema existencial al próximo gobierno. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, sostuvo que el plebiscito contra la reforma de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT propone una marcha atrás en el respeto a las reglas del juego del país. Para este gobierno, el régimen preferencial al que nos estamos refiriendo hoy es sumamente importante. Es algo que tiene una larga data, porque lo que corresponde al sector privado ya viene desde 1987, pero bueno, en este tiempo se ha ido consolidando y ha sido, diría yo, que un ejemplo en la región, lo que es en este momento, pero sobre todo, y lo que más nos importa a nosotros, es el impacto que este régimen ha tenido en nuestro país en términos de crecimiento y en términos de empleo. Este sistema se ha destacado por su seguridad jurídica y por el respeto a los derechos adquiridos. Y lo digo de forma lenta, porque como me habrán escuchado en los últimos días, destaco la importancia que como país, que como uruguayos, tenemos que mantener este activo que hemos logrado a lo largo de todos estos años. Es una característica de nuestro país. Y en los últimos días, con la propuesta del plebiscito de seguridad social, no puedo dejar de mencionar que sería una marcha atrás en lo que es el respeto a las reglas de juego, cuando estamos hablando de una confiscación y un cambio abrupto de las reglas de juego. El Banco Central del Uruguay mantuvo en 8,5% su tasa de interés con el objetivo de contener la inflación y sus expectativas. El directorio del BCU decidió que la tasa de política monetaria continúe en 8,5% con el objetivo de consolidar la convergencia de la inflación y sus expectativas en torno al centro del rango meta, que es de 4,5% en los próximos 4 meses. En el último mes, la inflación interanual descendió a 5,32%, luego de mostrar un leve incremento en agosto. De esta forma, Uruguay transita el periodo más largo, 16 meses, de inflación dentro del rango meta entre 3 y 6%, régimen que se implementa desde la
año 2003. De todos modos, las autoridades del banco entienden que el país precisa una inflación de 3% y que el próximo gobierno podrá alcanzarla con políticas alineadas. Este martes, el Comité de Política Monetaria informó que en Uruguay se observó volatilidad en el mercado financiero, producto de un incremento en la percepción de riesgo por parte de algunos agentes, situación que viene siendo procesada por el mismo. Autoridades del banco indicaron en una reunión mantenida con periodistas que era de prever una baja en la tasa de interés, pero el plebiscito de la Seguridad Social plantea un panorama de riesgo que, en caso de aprobarse, rompe la confianza en Uruguay y, por tanto, se decidió ser conservadores con la cifra. Por otra parte, el informe del banco mostró un aumento desestacionalizado del PBI en el segundo trimestre del año de 2% y se ubicó en 3,8% por encima del nivel que tenía un año atrás. Las proyecciones de actividad indican que la economía continuará en crecimiento en los trimestres siguientes, se aseguró en el comunicado. Bueno, ahí tienen entonces el Banco Central del Uruguay con cierta incertidumbre monetaria a la espera de lo que va a pasar con este plebiscito. Ustedes dirán, bueno, escuchamos una sola campana. ¿Qué dicen desde los que están a favor del sí? Bueno, lamentablemente en el correr de la semana prácticamente no hay sistema político que se pronuncie a favor. Únicamente está el PIT-CNT y bueno, vamos a tener el lunes la cadena de radio y televisión y seguramente la próxima semana vamos a poder compartir sus argumentos. Vamos a hacer una breve pausa. No se vayan que este BTV al día recién comenzó.